cantando. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Vuelvas, vivimos. Para pedir. No se oye. No se escucha. Fallos técnicos. Sí, hola. A ver, sí, muy bien. No. Va. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, que tú puedas sentarse. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases del agua junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al agua. Mientras traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la bancada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que... Lectura de la carta del apóstol a San Pablo a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A estos ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza en este misterio, encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Palabra de Dios. Por los navegantes, por los que están de viaje, especialmente van en moto, por los cautivos y por los encarcelados, roguemos al Señor. Por todos nosotros reunidos en este lugar y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan Piñeiro, Monse, Dani Rivas,
a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Oremos. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo, bendice esta agua, que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y asechanza del enemigo, especialmente el vértigo de la velocidad. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre brotan salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre hacer cosas grandes y bellas, te pedimos por los que usen estas fotos, que recorran su camino con precaución y seguridad, eviten toda imprudencia peligrosa para nosotros, y tanto si viajan por placer o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo Salvador, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Bueno, pero... Sí, tranquilo, esto vamos a... por orden. Por aquí está todo medio. Alejandro,